tricks. I know your actions are fake. Lay down your fate, just enjoying my game. Gave up your tricks. I know your actions are fake. 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 Joy in my game. Hola, buenas noches y bienvenidos al 27º programa de la segunda temporada de EuroRelinchu. Hoy tenemos un programa muy especial, lleno de noticias de rabiosa actualidad y con un documento audiovisual inédito que veréis en unos instantes. Como somos un medio con perspectiva cántabra, dejo claro perspectiva, por si alguien lo pesca. Vamos a poner a Blanca Paloma comiendo su sobao. Eres la representante de España, somos de Cantabria y por eso te hemos traído nuestro bien más preciado. Entregamos. Me lo voy a comer ahora mismo. ¡Hombre! ¡Sobadito! Para recargar fuerzas, Blanca. ¡Qué rico, chicos! ¿Cómo sois? ¿No? Y bueno, dicho esto, bienvenidos a EuroRelinchu. ¿Dónde está aquí? Aquí. Y como siempre, no estoy solo, estoy muy bien acompañado. Desde las Islas Canarias, colgado de una palmera o de un sueño, vista las gafas que me lleva, Omar Betancourt, muy buenas noches. Muy buenas, vuelvo a mis inicios, a esos inicios con mi móvil de cámara. Es una situación temporal, ¿vale? Se me ha estropeado mi tarjeta de sonido. Ya volveremos a la alta definición la semana que viene, espero. Hablemos de esto, trigger warning. Un sobadito. Es verdad. Pasas que cosan. Bueno, el drama de esta pretemporada ha sido con Grecia. ¿Y qué sería Grecia sin los yogures griegos? Yogures griegos que en el Erasmus se merendaba Gabriel Cabañas. Buenas noches. Buenas noches, David. Bueno, yo no sé a qué tipo de yogures te refieres porque yo no caté ni un yogur griego durante mi Erasmus. Me lo puedes poner ahí titular. Nuestros banners no dicen lo mismo, te quiero decir. Gabi en su Erasmus solo comía yogures griegos. Ya, pero es sarcasmo. Buenas noches, esas cosas. Por favor, os invito a que pongáis el vídeo de Blanca Paloma comiéndose el sobao
casi digo sobado, y casi me voy a Ay. decir el punto a cámara lenta y que veáis los ojos de David cuando dice un buen sobadito. Bueno, por aquí nos dicen que joña que joña. Bueno, Grande dicho gala. lo cual, nos encontramos con, el edificio que sobre el relincho, la primera piedra la puso esta persona. Padre de programas, padre de relincho, de su útero audiovisual salió la idea que es Eurorelincho, bueno, Eurorelincho también, y otra serie de programas, desde la producción ejecutiva de los premios Decisión Vermú. Óscar Juárez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Soy Olalasan de esta casa. Sí, soy. Buenas Desde noches, chicos, ¿qué tal? eres la Verdelis de Relincho. Sí, no paré de parir, es como un hijo. Venga, ahora qué fabricamos. Pues venga, unos premios. Y aquí Ahora me voy a estamos Miami. haciendo. No. No, de momento no. Por lo que sea, no. ¿Qué tal? Vale. ¿Qué tal? Viva, estamos vivas después de estar llegando a la recta final literalmente del parto que estamos teniendo. Pero bueno, muy contentos. Agus, como director, que lo está viendo, anda liadillo, supuestamente, eso me ha dicho. Y hoy me ha soltado aquí a hacer mi primera entrevista en solitario, porque solemos ir juntos de la manita últimamente a hacer las entrevistas, pero ya por carga de trabajo ya es imposible. Así que nada, aquí estoy a vuestra disposición. Pregunta y se os responderá. Bueno, hemos visto que en estas semanas ha habido unos cuantos nominados a distintos premios que se entregarán. ¿Cuándo conoceremos esos nominados? ¿Cómo los vais a dar a conocer? ¿Qué podemos esperar? 24 horas, solo os digo que a las 9 de la noche mañana en Sesión Vermú vamos a conocer quiénes son esos nominados y la primera aparición pública de los presentadores en esta casa. Vamos a tener a Diego y Pilar junto con el resto del equipo de Sesión Vermú con esa lista de nominados. Esa lista de nominados es ahora mismo la conocen muy poco personas. Si puedo decir que la conocen solo unas 10 personas, muchas las conocen, ¿eh? Es una lista muy bien guardada que ahora mismo eso la conocen muy poca gente. ¿Se O puede sea, decir cuántas categorías va a haber en los premios para el próximo día 6? sí, son 11 categorías, si no me equivoco, las que el público ha votado y después está uno que decide el jurado que es mejor artista nacional y después uno interno del propio equipo que ha decidido ya el premio honorífico Matilde de la Torre. Va a ser una gala, ya os digo, muy especial y que vais a entender muchas de las cosas, ¿no? Hay unos artistas que van a hacer un homenaje a Matilde de la Torre precioso y que va a ser muy emocionante para todos. Y bueno, sí que hay algo que te quería preguntar. ¿Veremos algo nunca jamás visto? Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. No puedo No contar nada. Sí que en Entiende la que yo gala te se hago va a la ver pregunta. algo nunca jamás visto, ¿no? Que es los premios en Bermú nunca jamás se han visto. Entonces, desde aquí, pues respondemos a tu pregunta. Yo no he dicho ni que sí ni que no. Y por lo tanto, a esa pregunta no puedo responder. Me gustaría responderla, evidentemente, pero estaría desvelando cosas que hasta mañana no se pueden saber. Paula Vázquez calienta que sales. O no, o sea, o no. ¿O No, no? o no. Igual, igual es Yo. Paula Vázquez la de Bake Off España, que también puede ser. Claro, Paula Vázquez sustituye presentando la gala. No, desde aquí, eso. Los nominados se conocerán mañana. Ay, Kings Nervis, chicos. ¿Están Yo nerviosos? quisiera saber un poco, yo quisiera saber un poco cómo ha sido esa respuesta cuando durante estas semanas de votaciones ha ido creciendo el número de votos desde, creo que se ha llegado hasta los 15.000 al final o más o menos. 14.000, te lo digo porque antes estaba haciendo una entrevista y también no nos acabamos de aprender las cifras oficiales, o sea, las cifras básicamente, y te lo digo ahora,
La votación se cerró con 14.382 votos. ¿Cómo ha sido esta, sobre todo esas semanas en las que no parabais de ver que el número iba creciendo y creciendo, el interés iba creciendo? Mira, yo creo que a día de hoy no somos conscientes de las cifras que manejamos. Nos pasó, me acuerdo con la inscripción, eso era como, nada, tío, tres salen nominados, a cuatro que hayan inscritos por categoría, ya está hechísimo. Cuando empezamos a ver el volumen que había y empezamos a contar y llegamos a los 215, dijimos, sorpresa, tiene que haber un montón mal, alguien nos está gastando una broma, no sé qué. Eran cifras reales y dijimos, wow. Y ya cuando empezamos a ver que la primera noche había, creo que eran 2.000, ¿no? Sí, 2.000, me acuerdo que os lo contamos a varios... Tres personas, en plan, tíos, la primera noche había 2.000, no lo creemos, creemos que aquí acabó las votaciones y ya tal. No, es hasta última hora han entrado votos, a las 23:45 es la última votación registrada. Flipante. Creo, o sea, no somos conscientes, creo que todo, porque esto al final es un trabajazo del primero que se levanta al último que se acuesta, pero al final es un proyecto de relincho y creo que en la casa aún no somos conscientes de lo que tenemos. Es que poco se habla que han votado más habitantes que en Camargo. Poco se habla. Claro, por ejemplo. Pero, o sea... Oscar, sí que hay que decir que a Lisboa en tren de lujo yo viajaba. Sí, ¡ay, Regino! Regino, muy buenas noches. Regino Mateo. Regino, ¿te han votado los premios? Yo voto en todo. Sí, ah, vale. Sí. Me parece muy bien, Regino. Ahora tu voto está en proceso de votación de jurado, fíjate. Madre mía. Fíjate, están ahí. Un jurado que, por cierto, vamos a dar a conocer dentro de unos días. Y van a sorprender también nombres. No sé los nombres, esto hay que decirlo. Yo del jurado... Para jurado, yo soy la voz del glamour de Occidente. No, Toña, para el año que viene, Regino, te llaman de jurado. Yo te lo digo. No han llamado regional. Fatal. La gente de jurado, María Peña, nuestra compañera María Peña de producción, no ha llamado a Regino para ser jurado. Ni a mí. Desde aquí. Bueno, tampoco se puede llamar a todo el mundo. No, pero el jurado. Sí, perdona, que yo soy jurado de producción, ¿eh? Bueno, categoría. Bueno, desde aquí, vamos a correr un tupido velo a esto. Sinceramente, no. Vale. El jurado va a sorprender. Confío plenamente en el equipo que ha decidido esto, del jurado, y eso, y el día 6 veremos lo que el jurado, con esas propuestas que vais a conocer el mañana a las 9 de la noche, veremos lo que ha salido. O sea, que no está todo decidido. Y se van a entregar, igual esta pregunta debería ser la respuesta, pero ahora mismo no me acuerdo, así que la voy a preguntar. ¿Se van a entregar trofeos físicos? Claro, es algo que aún no hemos desvelado, si van a ser trofeos físicos, pero se lo comentamos a los compañeros del Faro el otro día, no son trofeos en sí. Va a dar mucho que pensar estos trofeos, lo dejamos ahí en el aire, son cosas útiles. Voy salpicando para que la gente, el país, ¿no? Sí, voy salpicando. Lo contaremos próximamente, no sabemos cuándo porque hay muchas cosas que contar y esta semana... Vamos a acabar de anunciar todos los artistas. Tenemos muchísima información. Es horrible. Gaby, ¿alguna pregunta que quieras hacer que te veo pensativo? Así como dato. ¿Cuánto vais a dormir esta noche? La noche de antes de los premios. Así. Yo voy a dormir a pierna suelta. La verdad, mi trabajo ya está hecho. Sí que hay que decir que el domingo, cuando se cerraron las votaciones... Hubo gente que se fue a dormir a las 2 de la mañana. Revisando y preparando muchas cosas. Porque claro, si os dais cuenta, nosotros cerramos las votaciones un domingo. El jurado ya está trabajando en ello. Y mañana se anuncian unos nominados. Evidentemente, para el jueves tiene que haber ya vídeos, fotos, artículos, un montón de cosas. Y eso todavía que prepararlo. Entonces...
La verdad es que el trabajazo que se ha hecho desde marketing, desde comunicación, es flipante. Andrea Sierra, Julio Oz, Luis Herrero, todo el equipo, ha sido flipante. Y todavía a día de hoy seguimos cerrando cosas de la propia gala, internas nuestras, pero seguimos trabajando y es flipante el equipo. Y Agus, si después de los premios se quiere pasar por aquí a contaros, os lo va a decir, que es un equipo flipante. O sea, hoy hemos anunciado a Lucía Gao, tenemos al Codorrón de Trasmiera, Pilar y Diego como presentadores, nos está quedando una cosa flipante. Pues muchísimas gracias, todo el mundo atento a el programa de mañana de Decisión Bermú, programa. Claro, especial. A las 8 en Canarias, o a más, no a las 8. A las 8. A las 8 en Canarias, eso. Pero aquí a las 9. A las 9, Sesión Bermú especial, donde se desvelarán los nominados, nominadas y nominades de los premios Sesión Bermú. Los y premios de la música de Cantabria. Eso es, porque somos un programa con perspectiva cántabra, sobre cántabra, todo. Cántabra, perspectiva cántabra. O sea, que lo pesca. Exacto. A lo que voy, que no quería despedirte del programa sin darte la gracia, porque gracias a creer en nosotros, hace un año, hemos conseguido cosas como estar acreditados en Eurovisión este año. Y, pues ha sido, o sea, sí, ha sido todo porque esta persona que veis aquí, no. Al otro lado. Se te hace bola la de Iglesia, ¿eh? Ahí, ahí. esta persona que se pega un curro en la web, vamos, o sea, está todo el día, que web para arriba, web para abajo, que si la web, que estamos de la web hasta aquí, pero le amamos igualmente. No, que una cosa, que si las acreditaciones o las cosas se consiguen, no es porque alguien apueste en vosotros, porque yo evidentemente aposté por vosotros. Bueno, yo y Aroa Gómez, que está a la dirección en aquel momento, y Álvaro Noja, que está con el contenido original. Cuando me encargaron el preparar un formato para Eurovisión, nos acogió Gus San Martín, después se decidió volar por cuenta y riesgo, pero evidentemente que las cosas se consiguen con curro, y si no hay un curro, no sale. Y esto es verdad, o sea, lo podrá ver en los premios, lo podrá ver en Saltando el Prado, lo podrá ver en Eurorlinchu. Si las cosas se curran, se consiguen, o sea, aquí no se regala nada y hay que trabajarlo día a día, hora tras hora, y currarlo, o sea, sacar fuerzas de donde sea para hacer una temporada entera. Pues muchísimas gracias, Oscar, por venir, y que ya sabes que estás bienvenido cuando quieras. De momento, hasta el 29 de mayo, yo no quiero saber nada más de nadie. Ya bastante tenemos con lo que tenemos. Creo que hoy se ha pasado una agenda oficial a todo el equipo de lo que había, y Omar ha dicho que sigamos vivos es de milagro. Porque, bueno, el día 13 de mayo no será Eurovisión, pero tenemos el festival que quieres, en Relincho. Sí, el Relincho Fest, fíjate. Sí, exacto. Y vamos, seguramente para esa anunciaremos cosas para esa misma semana. Están los premios Sesión Bermú y todo este final de temporada con los desatando el trago, poniéndose las uñas también con el fútbol. En fin. Sí, tenemos muchas cosas. Y yo, chicos, he traído un vídeo, así que métemelo, anda. Sí, te lo meto, ahora mismo. Llegan los premios Sesión Bermú, los premios de la música de Cantabria, el 6 de mayo a las 21 horas en Relincho. Madre mía, ¿qué pasa, Oscar? No, que me hace mucha gracia porque últimamente estoy utilizando lo de para meter vídeos, lo del decir me lo meto, y lleva Andrea de los deportes y soy una tarde también con eso, así que nada, risas todo el tiempo. ¿Agus pudo respirar tranquilo después de locutar ese anuncio? No es Agus, es Luis Herrero. Pronto conoceréis por qué, Luis Herrero. Pobre Luis. Ahora mismo estará saliendo de Torre España. Por la hora que ¡opa! Es. ¡Atención! Bueno, contactos. Sí, a ver, ¿queréis que os lo cuente? Luis Herrero fue compañero nuestro, fue parte del equipo de Communities, fue también presentador, y ahora pues le hemos recuperado y es el responsable de esa voz en off que vais a escuchar de aquí al 6 de mayo. Uh-huh. Así que nada. Y esto es todo. ¿Ves? Os he contado ya una exclusiva. Muchísimas gracias, Oscar. Qué menos. A vosotros. Nos vamos, de ti. Grande, Oscar. Pero, no, dilo, no, Regino. Dilo, Reina. Ya está. Ya. Cuando quieras. Ya está. Cuando quieras. Regino, el día 6 de mayo, ¿dónde tienes que ir? Ah, sí, a lo de la música.
Así lo diría alguien de su edad, o sea, no, sí. no nos guiamos tanto. Al Teatro Municipal de Orejo, ¿no? Al Teatro de las Escuelas. Claro, eso. Pero a ver, yo municipal, es que no, ¿no? Puedo, yo no puedo retener nombres con tanta antelación porque la edad, pues entonces yo esperaría tenerlo agendado para intentar acordarme desde el día 5. Pero escúchame, no. Si no puedes ir, Regino, ¿dónde lo puedes ver? En Relincho TV. Relincho. No, Relincho, a secas. A secas. He dicho Relincho TV. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Eso no lo sé porque no me enteré aún. ¡Espera, espera! ¡Se ha puesto la boca ahora! Efectivamente, Marilo. Llega los premios y Super Bowl, los premios de la música de Cantabria, el 6 de mayo a las 21 horas en Relincho. Regino, ¿a qué hora? A las 9 de la noche en Relincho. Muy bien, Regino. Apoyemos a las personas mayores. ¿Quién soy yo? Luego soy yo, Regino, luego soy yo. De verdad. Sois todos. Loco, si nos pegamos las cosas, somos colegas de su pantalla. Normal que se me peguen cosas tuyas. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por venir y... A vosotros. Nos veremos pronto, que de aquí al 8 de mayo, al 7... ¿Qué día es esto? ¡Bueno! De aquí al 6 de mayo todavía tenemos mucha promo que hacer. Se ríe de mí, qué valor. Ya, perdón. Nada, chicos, muchas gracias. Venga, vamos a descansar, creo. De Oscar, un abrazo. Chao. Saludos a Canarias. Y bueno, pues. Pero ahora... no me echáis. Ah, vale, que te echo. Vale. Pero dale tú a la. Y bueno. Ah, no, que no. Que Pablo iba a entrar, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. A ver. Bueno, y ahora podríamos escucharla de nuevo, pero nunca jamás sabremos si está nominada, al menos hasta mañana. Hola, Vázquez, muy buenas noches. ¡Pauli! ¡Oli! ¡Hola! ¡En Madrid, que se note! ¿Quién sabe? No lo sé. Bueno, no lo sé. ¿Producción me puede decir si tenemos, por favor, cierta cosa que necesitaríamos ahora? Estoy por el móvil, deberías descargarlo. ¡Ah! Vale, vale, no me costaba esa información. Hola, Oscar. Que se lo estoy viendo por pero es, además, haces bien en descargarlo ahora porque he tenido que actualizarlo un momento por una parte que me toca del gran melón. Vale, muy bien. Nuestra Perfecto. Perdón. Cosas del directo. Ya vamos 10 minutos tarde, total. Venga. A ver, es lo que tiene que llevar a gente. Es lo que tiene que llevar a gente que se pasa de edad a labia. Mírame a mí. Podemos ir hablando de cosas, ¿no? Sí, espera un momento, Gaby, por favor. Lo que sí puedo decir es que, precisamente hablando de planes, en un par de semanas diríamos claritos cuáles son nuestros planes con nuestras acreditaciones, que ya lo estamos montando. Vamos a tener reunión general con todos los compañeros este fin de semana. Pero ya les podemos ir adelantando que todo lo que conlleva nuestra acreditación lo comentaremos seguramente en la semana de nuestro top final, que será en dos semanitas, calendario por aquí, el 3 de mayo. El 3 de mayo diremos cositas acerca de nuestra acreditación, de nuestros planes. Se une a nuestra comentada de nuevo, Oscar Rozadín, buenas noches. ¿Qué tal? Yo es que digo aquí, o sea, la verdad estoy esperando una llamada de producción, pero mientras tanto no me puedo ir a hacer nada, por si acaso. Y tenemos por supuesto, es ella. Ella todavía está mirando en internet vuelos baratos hacia Oslo, hacia Estocolmo, hacia Helsinki, porque ella se quiere ir de España, ella se quiere ir a los países nórdicos porque ella le gusta cómo lo hacen todo de bien. Ainhoa Ibáñez, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, Ainhoa, bienvenida. Nuestra escandinava favorita. ¿Eh? Bueno, nuestra escandinava favorita. Ainhoa, ¿nos puedes decir algo en sueco? No sé. Yo sí puedo. A ver, David Garna. Acaba de hacer la sueca. Jack Big Nuladig. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que significa? ¿Nos has insultado o cómo? Quiero. Y tú más, por si acaso. Bueno, como estamos en directo, voy a decirlo de una manera políticamente correcta. Quiero quererte fuerte. Ah, vale, bien. Ya lo pillo. Yo sí.
¿Qué ya significa? Sí, quiero darte con el fuelle, Oscar. ¿Qué es el fuelle? Joder, Oscar. Ay, David, pero bueno, ¿has tenido algún romance sueco por ahí? No me hagas penetrar en el asunto, Oscar, te quiero decir. A ver si así... No lo pillo, no lo pillo, me quedo... Así se ha quedado. Ya pues esto. Bueno, bueno, a lo que esa, voy, esa es la cara que se te pone cuando te dicen eso en sueco, precisamente. Como vamos tarde ya con la calera total, empezamos con... ¿Qué fruta se suele comer con jamón, Ainhoa? Esta vez. Oh, Dios. Venga, no me lo sé. No, no. Vale, ¿cómo Paula, ¿qué fruta se suele comer con jamón? Oye, ¿qué pasó? El melón. Porque abrimos nuestra sección favorita de noticias, el gran melón. Corazón de melón, de melón, 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 melón. Y bueno, vamos a empezar hablando por las actuaciones de Blanca Paloma, otra vez esleyendo en la London Eurovision Party y el Eurovision in Concert de Amsterdam. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo habéis visto? No somos conscientes de lo que se viene en mayo. Blanca puede realmente ganar el jurado y dar la sorpresa dejando a la Lorela segunda. Y eso sería tal fantasía. ¿Quién es Lorela? ¿Cómo la llaman? Lorena. Iba a decir lo mismo que Gaby, así que ya la Lorena. Aquí. Ya, yo tengo una que cosa, decir... la mujer sandwichera. Espera, Paula. Paula. Yo tengo que decir que el jurado, si no se lo lleva Blanca Paloma, me va a parecer súper raro porque tiene el mejor directo de todas las cosas que hemos visto. Pues yo fijaos. Que no, la canción me está sin atrapar, pero bueno. Pues yo pienso que puede tener más fácil el público que el jurado. Y os digo, el jurado es muy de ese mundo autorreferente de Eurovisión, donde hay mucho peso de compositores suecos, de ciertas relaciones, etcétera. Y sin embargo, a pesar de que en general en el mundo eurofan estamos siempre pensando en la gente que está todo el día en webs, etcétera, que normalmente sois gente bastante joven, etcétera, etcétera, hay un bloque de votación muy potente, muy fuerte, que son gente que va a ver Eurovisión el día de Eurovisión. Claro. Y Blanca atrapa, y Blanca va a atrapar a ese público. Fíjate, Blanca, a ver, yo creo que sí, muy buena, que tiene posibilidades de ganar. Muy potente y es muy sorprendente. Y la gente se va a quedar con la actuación de Blanca Paloma. Que hay que decir que Blanca estaba a punto de causar un conflicto diplomático al decir literalmente un sobadito. Ya está. Sí, ha sido, bueno, a punto de hacerlo así ya con un arco. Yo creo que sí, que tiene posibilidades de ganar. Se nos vuelve ya cucú a la gente con el eaísmo este, que sí. No podemos más. Blanca, un consejo para... No, vaya, es que en todos los vídeos no para. Yo opino no, yo digo ea, ea, ca, ea, ea. En el es que no podemos más. En el directo va a hablar mucho y va a ganar muchos puntos en el... Va a hablar mucho, no sería cantar. Que va a ganar. Ah, te entendido, va a hablar, digo, ay, pues. Es lo que dice Regino, que al final va a atrapar mucho por su directo y al final, cuando veas que es España y empieza a cantar, al final no te hace falta ni mirar siquiera de dónde es, porque vas a saber que es España por el sonido. Y eso también es muy guay. Sí. Y además... Ay, perdón. Se escucha un eco. Sí. Bueno. Creo que es Oscar. ¿Yo? Me encanta esta conversación con él. Es él. Que no voy a ser yo. Es él. Que será Paula. Que tiene eco. Yo no puedo ser porque... ¿Ahora hay nuevas técnicas aquí de sonido? Pregunto. aquí el técnico de sonido soy yo, disculpen. No. Técnico de sonido no. Ainhoa es vidente. Ah, perdón. La bruja Lola, perdón. No, perdona. Oscar, no. Te quiero decir una cosa, que no. O sea, hay un vídeo que lo demuestra. Eso, feliz año a todos y todas nuestros... los que nos ven. Iba a decir videntes, pero ay, de verdad, que ya llevo... Pero es que los videntes sois vosotros, no yo.
Tú serías la bruja. La bruja Lola. Y se fue parando. Párate, Ainhoa, la vas a liar, no vas a decir, como que si lo ves se va parando y va diciendo, a ver, lo que vas a decir no tiene mucho sentido. Pero lo digo. No, sí, y su cabeza era como dilo, reina, ya que estabas tirando, anda. Ya que hemos pensado algo, venga, suéltalo. Yo ojalá me equivoque, porque ojalá me equivoque. Pero a mí no sé por qué me da, que yo creo que vamos a tener más de jurado que de público, y creo que en público a lo mejor no va a ser tan bien como esperamos. Ojalá me equivoque. Yo estoy de parte de Noa. Sí, que hay que partir del avance que en el público ganó más justito de lo que ganó más justito en el Benidorm Fest. Me parece, claro. me parece que puede haber un tratamiento similar, ¿no? Que el público esté más igualado, pero el jurado prácticamente le den todos los puntos a Lorin y a Blanca y el resto pues con ruleta a lo bingo repartir. No, habrá alguno marchoso que caerá. Si no es Carilla, será. Es que yo de todas formas. Finlandia va a quedar muy arriba, ¿eh? Sí, es que Finlandia va a ganar. Yo creo que. A mí me da miedo una cosa, porque si vosotros veis las apuestas todos los años, acercamiento imaginario y no así, teorías conspiratorias de ahí no, pues no. Si os dais cuenta todos los años en las apuestas, siempre hay como 4 o 5 favoritos y hay siempre uno de los que es entre los favoritos que no queda mal, pero se hunde un poco. Y a mí, repito, ojalá me equivoque, me da miedo que pueda ser Blanca Paloma. Yo creo que Blanca Paloma. A mí me duele, pero me parece que eso va a ser Noruega, visto lo que le ha pasado en Londres. Lo de Madrid puede tener un poco de excusa porque se notaba que había pasado por ahí una fuente de agua mineral, pero lo de Londres sí me preocupa bastante. Es que, Óscar, yo creo que efectivamente eso va a ser Noruega la que pueda hundirse de ese grupo de cabeza de las encuestas, y es porque lo siento mucho, sé que os gusta mucho, sé que os cae muy bien y yo no tengo nada en contra de ella, pero es como artista, como cantante, es la más floja del grupo de la cabeza. No está haciendo, o sea, ¿tú crees que Blanca Paloma es vocalmente floja? Es la más, vocalmente más floja. No, Noruega, está hablando de Noruega ahora. Ah, perdón, vale. Sí, porque incluso Víctor Bernicos, que teníamos muchas dudas con él, sus directos han sido buenos para tener 16 años. Grecia, vale. Va a estar. Sí. Que ojalá ganemos esto. Dicho lo cual, pasamos al siguiente tema, porque no salimos de Blanca, porque bueno, pues venga, Gaby, habla de tu libro, pero rapidito, por favor. Pues en escena de AEA. Pues tenemos cosinchis, hemos averiguado por ahí que los flecos que va a llevar Blanca Paloma a Liverpool, además de ignífugos, son le. ¿Qué? Ojo al dato. ¿Qué son ignífugos? Ignífugos. ¿Qué es eso? Pero es que además, o sea, he visto, son led, es decir, que van a llevar una especie de iluminación como si fuese una luz de Navidad o algo así. Eso arde fijo, te quiero decir, mezclas electricidad y fuego, Blanca Paloma va a gritar, mira, porque se quema. Y aparece al lado Agoné y te dice, arde. No arde porque es Blanca Paloma, y mira la que bien lo hace mientras se quema. Y diciendo, ojalá hubiese estado en Italia. No, yo solamente quería decir que el otro día en el Euroté, una bellísima persona. Es que, perdón que te corte, es que es justo lo que voy a contar yo. Claro, una gran persona como Alejandro, al que desde aquí le mando un besazo porque lo amo, pero bueno, es otro tema, dijo que probablemente puede ser una teoría que haga un homenaje a Barcelona 92. ¿Eso qué significa? ¿Sabéis cómo se encendió el pebetero en Barcelona 92? Sí. Arco, racatra con fuego. ¿De dónde viene esa teoría? ¿De dónde viene esa teoría, Ainhoa? Que eso es lo que iba a contar yo precisamente. De declaraciones dadas por Blanca Paloma, nuestra queridísima Laura Ortiz Montero del Euroté. Un saludito también, Laura. También te queremos mucho también. Decían en una entrevista textualmente lo siguiente: partimos de la base de que, como os ha comentado Blanca, lo que vamos a ver en Liverpool es la propuesta del Benidorm Fest magnificada, o sea,
No vamos a tener ese trans break que vimos en la pre-party ni cosas similares porque no ha dado tiempo. Pero en esta entrevista que hizo con Laura Ortiz, dice textualmente lo siguiente: hay un detalle que nos reservamos para probar en Liverpool y si nos cautiva, lo lanzaremos. Si nos cautiva, lo lanzaremos. Ojo al dato. Claro, y justo comentaba Alejandro en ese directo del Eurotea, además, que dice, claro, hay un momento justo de vamos allá, la Blanca Paloma, que en Benidorm hace el gesto de la flecha, hay como una luz que se ilumina en el escenario, pero ¿y si realmente lo que están probando y están tramando es que el Liverpool va a pasar de verdad, que Blanca va a coger un arco, va a tirar una flecha y van a pasar cositas? Pues sería una fantasía. La pasta que se tiene que estar petando TV, teniendo en cuenta ese planning de cuánto cuestan 30 segundos de pirotecnia que se publicó creo que la semana pasada. ¿Sabéis que yo Barcelona 92 y viva el Eurotel? No, yo sí que creo una cosa, y es cierto. En mi opinión, la UER creo que no va a dejar logísticamente, ni Blanca tampoco, lanzar a Blanca un arco de fuego. O sea, quien lo hizo en Barcelona 92 era un atleta y un campeón olímpico. Es que creo que no está permitido, de hecho. Claro. A ver, es que sale mal y es que liamos una desgracia. Es que abrimos informativos. La representante española quema a Mariza Aguirre. Espera, Paula. Paula, cerramos tema. Yo creo que, no sé si os acordáis que Mónica Naranjo en el Benidorm Fest dijo: la mayoría de personas que van a Eurovisión son Sagitario, como yo. Entonces, Blanca Paloma está diciendo, vale, voy a pasar desapercibida como que soy Sagitario a ver si gano. Por eso quiero hacer de la arquera. Esa es mi suposición. ¿Qué? Y como soy la loca del horóscopo, tenía que hacer esta suposición. Así que ya está. Vale, pasamos. Madre mía, Paula, mi niña, me quedo loquísimo. Pasamos al siguiente tema, que sorpresa me toca a mí. Voy a ser súper concreto. Ya sabemos los intervalos de la primera, segunda y gran, de la primera y segunda semifinal y de la gran final. Voy rápido. Invitados confirmados, o sea, intervals. Julia Sanina va a hacer un interval, Rita Ora, Aliosa y Aliosa lo va a hacer con la Rebeca Ferguson esta. Que he visto unas fotos que huele. Busca una que saliera así muy mona. Luego, era imposible. Segunda semifinal, María Yarenchuk, Otoy y Zlatas Yunka. María Yarenchuk, representante de Ucrania en 2014. Zlatas Yunka, representante del Junior el año pasado. Otoy, pues un señor. Vale. Es un rapero ucraniano bastante conocido por hacer raps en medio del frente de batalla y por letras bastante agresivas. Entre los tres van a hacer algo que van a combinar, diferentes mensajes de diferente manera. Por eso está Otoy ahí. Estupendo. Y luego de Todas partes, de verdad. Para la gran final, Calus Orquesta, Berkas Educa, Goway, Yamala y Tina Karol. Ganadores de 2022, segundo puesto 2007. Hola Unai, muy buenas noches. Quinto puesto de Eurovisión 2021, sexto puesto de Eurovisión 2006 y ganadora de 2016. Carlos orquestará el opening y los otros cuatro ucranianos van a estar durante la Flag Parade. Vale, muchas gracias. Y gran final, tenemos invitados de todo tipo. Sonia, Reino Unido 1993, Sun Rider, Reino Unido 2022, Daddy Freer, Islandia 2020-2021, Israel, Neta, Israel 2018, Duncan Lores, Países Bajos 2019 y Santa con Israel y Jacobs, Suecia 2022. Y madre mía, al Duncan Lores le habéis puesto una pedazo de cabeza que parece un Funko de estos que tiene Durna en su habitación. Es así, no lo hemos hecho nosotros, es así de cabezón. Ainhoa, tu crítica y con concreción, por favor. Es verdad. Crítica y con concreción, la gran final me parece horrible, lo siento. No me gusta nada, o sea, quiero decir, mi forma de ver un interval, no digo que tenga que ser así porque hay muchas maneras, yo lo veo como una manera de promover la música del país. Me parece que es aprovechar una oportunidad increíble tener estar haciendo Eurovisión en un país que tiene una de las mejores industrias del mundo, en una ciudad en la que nació uno de los mejores grupos de música del mundo, y que en vez de eso estés trayendo a gente eurovisiva que se quedó quinta hace 3 años. Lo siento, pero no. O sea, para mí, no lo entiendo porque es su año y que hay artistas, pero para mí, los que son de fuera sobran todos. Lo siento. Espera un momento. Quiero hacerle una pregunta y que me responda solo con sí o no. ¿Tú,
¿Tu crítica se extiende también a Cornelia Jacobs, cuarto puesto de 2022? También se extiende. Tiene fiebre, tiene fiebre. Tiene, no, tiene sentido. Pero a ver, yo la entiendo, yo la entiendo. No, yo también, yo Yo con algunos puntos lo entiendo. A mí me sobra, a mí personalmente entre los internos me sobra Daddy Freire y Cornelia, sobre todo. Puedo saludar un poco a los ucranianos y a los campeones, pero creo que sobre todo el punto de Inoa con el, con lo del país tiene en contra que la BBC en todas sus estructuras se está tomando esto como la fiesta de Ucrania que estamos pagando nosotros. Y como es la fiesta de Ucrania que estamos pagando nosotros, no queremos lucir tanto nosotros porque al final estamos haciendo su fiesta. Vale, pues luego ya, pero italianos e irlandeses. Escucha, que en Israel, bueno, ese país, bueno, esa cosa, supuestamente fue, o sea, bueno, supuestamente no. Y falta Mamuz. Se llevó a Madonna. ¿Puedo hablar? También, ¿por qué no? Perdón. ¿Por qué no? En este país no se ha llevado a Harry Styles, a Coldplay, o sea, a Adele. ¿Vale? Es que me cago en la... Y es que se ha puesto a Rita ahora en la, en la primera semifinal, que es como, pero vamos a ver, que... La final. Tenéis a los mejores artistas de este planeta, internacionalmente hablando, y no los traéis. Es que yo no me imagino una final en España sin Rosalía, por ejemplo. O sea, es como... Pero bueno, tampoco sabemos si se lo han ofrecido. A ver, es que voy a daros otro punto de vista. Es que yo creo que el mundo de Eurovisión musicalmente es un mundo muy, he dicho antes, muy autorreferente, va por libre. Esas conexiones sí, con otra industria musical de Inglaterra, del mundo británico, no tienen por qué producirse. Es decir, lo de... Cabe la posibilidad de que a Madonna le hiciera muchísima gracia ir a Eurovisión, pero cabe también perfectamente que haya gente que esté en la industria musical y que no necesite, ni quiera, ni le guste tener la conexión eurovisiva. Y luego, claro, por otro lado, de gente, pero a nivel de promoción, Regino. No, pero por dinero sí que van, Regino. Pero Madonna, pero Oscar, Madonna en su momento, ¿qué promoción necesitaba de Eurovisión si es la mayor estrella? Sí, pero me refiero que, bueno, no se puede hablar porque no sé cómo va a tiempo. También que fue por ahí. Habéis mencionado nombres que no necesitan ni dinero ni promoción. Exacto. Ya, pero es que, Regino, es que Reino Unido, es que tienes a tropecientos para poner, a 800.000. Que lo que tengo mis dudas, además, es de que la BBC quiera gastarse lo que le cuestan 2 minutos de cualquiera de esos. Sí, pero te digo una cosa. Tú como artista tampoco llamas a la BBC y le dices yo quiero actuar aquí. Por favor. Porque llevo un artista de renombre en España y yo llamo porque quiero 2 minutos que se televise por todo el mundo su actuación. Si no, no lo organizas y ya está. Se le va a pagar, o sea. Y muy bien. Bueno, vamos a ver qué tal se desarrolla esto en Liverpool dentro de un mes. Vamos a pasar al siguiente tema. Gracias. El siguiente tema que es... Sí, bueno, Omar, dale. Bueno, lo profundizaremos un poquito más seguramente en el programa de la final, porque daremos toda cabida a todas estas encuestas, pero las dos grandes organizaciones de fans ya están haciendo, poniendo en marcha sus encuestas. La más grande de todas, la OGAE, por supuesto, en donde, salvo 4 países, Lorin se ha llevado todos los 12. En este momento, Lorin, tenemos a Suecia con 165 puntos. Completan el podio Finlandia con 143 y Francia con 105 puntos. España de momento está empatado con 10 puntos junto con Eslovenia y Bélgica. Creo que ha recibido puntos de 3 países, si no estoy equivocado. Eso en hogar. Pero luego en INFE, cuya encuesta empezó hace unos días, tenemos esta situación, con Noruega liderando con 33 puntos, Suecia está con 29 e Israel con 24. Aquí sí estamos un poquito mejor, en el séptimo lugar, empatado 16 puntos con los austriacos. En el programa dentro de 2 semanas haremos todo un repaso a todas estas encuestas, apuestas y todas estas historias, porque no solamente estas, sino también diferentes televisiones están haciendo sus propias valoraciones y las comentaremos todas en un par de semanas. Bueno, y ahora ha salido ya el disco oficial de Eurovisión y vamos a comentar qué versión podemos esperar de Blanca Paloma, Omar. Pues al final han conseguido cuadrar un poco la parte trans que tuvimos en Madrid, cuadrándola más o menos, porque hay que recordar 3 minutos de límite.
han cumplido un poco con reformar un poquito la parte electrónica que estaba un poquito perdida, esa base electrónica lo han mejorado bastante. Y eso, como base, con lo que está saliendo del escenario, puede ser un muy buen bombazo. La hoja instrumental vale. Ha estado muy bien. Unai, emite tu queja con concreción. Tengo una queja que hacer. Concreción y Unai, la verdad, dos cosas. No, es muy rápido. Y es que yo mañana entrevistaba a Blanca Paloma y la señora no va a poder venir porque... tiene un compromiso con los premios Platino, así que en su lugar viene la gran y maravillosa Sofía Martín. ¡Bien! ¡Bien! ¿Vas a volver a recordar lo que significa tú quién serbio? No, no se lo voy a recordar porque esa cosa va para mi portfolio y no me apetece hablar de... Bueno, oye, pero escúchame, Unai, ya que tienes contacto con Blanca Paloma, dile que se venga a los premios en Bermú. Me dejó leído el otro día. Bueno, continuamos porque no han sido las únicas así versiones que ha habido, porque Paula, ¿qué cosas han cambiado? Una foto de Teodoro Andrés, cabrón. Por favor, ¿qué es eso? Un mimo, qué pesadilla. Tenemos supuestamente un dance break, ¿no? En Polonia, Rumanía ha cambiado totalmente, bueno, no totalmente, pero gran parte de su instrumental. Entonces, bueno, pues grandes cambios, que gracias a Dios, te digo. Básicamente Polonia en algún momento ha pensado, voy a coger la grabación del Dance Break de Chanel y lo voy a meter con calzador para que mi cantante que tiene la misma movilidad que el robot de Futurama se ponga a bailar. Y Rumanía... Que primero no va a cantar tanto en rumano, va a tirar más en inglés, cosa que me duele, y ha metido una guitarra acústica para llenar un poquito el vacío instrumental que tenía su canción. ¿Pero esta señora es Blanca o es Mirela? Es Blanca y aquí apoyamos mucho a Polonia este año porque somos muy fans de su doble Cristina Porta. Continuamos con, estoy cabreado con esta persona de la que vamos a hablar ahora mismo. Esta persona participó en la pre-party, esta persona cogió a su propio técnico de sonido. Esta persona, como los de Países Bajos actuaron mal en la pre-party de Países Bajos y en la de Madrid también, porque afinaron un poquito como de tarde, emitió las siguientes declaraciones, las cuales hemos alterado un poco el audio y hemos omitido el vídeo para que no nos salte el copyright. ¿Producción? ¿Sí? Otro vídeo. It was pretty bad. I'm sorry to say, but it was pretty bad. Yeah. So, I understand, but you can tell when you listen to them that you know, they're really good singers. It's just that they can't hear themselves. I was feeling for them, but it wasn't that bad. Come sorry, on, man. Doreen, so we were... Para la próxima tenéis que locutar por encima, rollo documental de la 2. No, queríamos hacerlo. El problema es que esto es una cosa primero de periodismo, y es que si es una mujer, tiene que locutar una mujer. Entonces claro. No veo a David locutando a Dolorín, lo tendrían que hacer pues o Elisa o Ainhoa o Paula. Dile, reina. Que a mí locutar se me da muy bien. Exacto. Dilo, la voz en off de los próximos premios, hija. Lo de esta persona es que... es que lo voy a decir. Ponme en grande. Súbeme la radio. Ponme en pero grande. Sí que... Voy. Ya estás. Esta señora se lo tiene muy creído. Es una desagradecida. Es una maleducada. Y es una vendehumos. Y una atracadora. Di tu verdad. A tomar viento, Lorin Talawi. Que alguien saque meme mañana. Es que voy a abrir el melón. Esta mujer mañana nos denuncia su representante, cancelando las entrevistas. ¿Por qué? Porque we are not followers enough. Es todo lo que tengo que decir. Me traduce lo último que has dicho porque no es inglés. Que básicamente tenemos pocos seguidores. Pues mira, tendremos pocos seguidores, pero estamos acreditados en Eurovisión. A mí lo que me parece, primero, al menos en ese contexto... Perdón. ¿El qué? Dijo ¿el qué? Que no nos... Lorin nos rechazó la entrevista porque tenemos pocos seguidores. Bueno, Lorin no, son ellos. ¿Tú quién eres? O sea, ¿qué cojones?
Teniendo en cuenta en la preparty que iba, en la preparty que iba a estar, a mí me parecen las declaraciones de David, lo que más odio en el mundo, que es quedar, que es el quedabienismo este, de simplemente intentar quedar bien para que no te, para que no te lancen los, para que no te lancen los tomates. Hay que dividir esto para mí en dos cosas: la parte de los holandeses y la parte de Dorin. En la parte de Dorin, es verdad que en Madrid no tuvo su mejor actuación, pero no es plan de criticar algo que no depende tanto de Eurovision Spain, porque de todo, si eres madrileño, más todavía es sabido que la Riviera y su acústica es de lo peor que hay en los locales de noche. Y por mucho... ¿Perdón? No tendremos competidores, pero... Ah, vale. Eso te encantaría, no lo quitaré. Y eso es una cosa que ni el mejor de los promotores musicales puede resolver. Eso tendría que resolverlo desde la Riviera. Eurovision Spain hizo todo lo que pudo y le dejó hacer a Dorin todo lo que pudo. Bueno, y la cuestión con los neerlandeses, y ya termino. Su problema ya no solo es por la voz, es por la química que tienen. La propia Botros lo sabe, que han salido hoy declaraciones justamente de, creo que es el director creativo, diciendo que van a estar trabajando en ello. Es que lo saben, que han cogido a dos personas que no pegan ni con, que no han pegado ni con cola, que no han cantado nunca. En esa canción no hace falta química. David, me da igual. No, yo soy un poco clásico en ese sentido. Una cosa es química romántica y otra cosa es química de pareja musical. Exacto, química de pareja musical. Gracias, Paula. Bueno, un dúo necesita empastar, necesita tener una cierta complicidad a la hora de las entradas, de los matices. Mira. Se tienen que mover, chicos, tiradita. Y si no hay eso, no hay un dúo. Vale, claro, total. Unai y Ainhoa Sierra, y ya. Solo voy a decir un ejemplo, y es un dúo que tiene química, tanto musical como de todo lo que queráis, es Austria. Ya está, no tengo nada. O un ejemplo, Alfred y Amaya. Bueno, Oscar, le tocaba en su momento, sí. Mamuz y Blanco. No, perdón. Bueno, perdón, Regi, ¿no? Dejad hablar a Ainhoa, por favor. No, yo iba a decir que no sé quién ha comentado que aparte del problema de la química, que es evidente que hay un problema de química, no sé quién ha dicho no es problema de la voz. Sí, es problema de la voz. O sea, yo en todos los a mi juicio no me parece que individualmente cante el mal. Por lo menos en Madrid, a mí no parece. En todos los vídeos que he visto no han afinado en ninguno. Vale. Chicos, y como no me apetece darle más minutos de mi programa a Lorin, darle lo justo y necesario, porque no lo aguanto. Lo siento. Es que encima la van a hacer ganar, de verdad. Pero más que nada para que se baje los humos un poco. Paula, ¿tú vas a votar a Lorin? No. A ver, no, vale. Tenemos que dar paso, por favor. Llevamos un retrasazo de la Virgen, gracias a nuestras votaciones de la primera semifinal. La denuncia está preparada por si acaso, que no me fío. Así ella, el juzgado. Porque voy a anunciar. A ver. Voy a alternar semifinalistas y no clasificados. ¿Cómo? Finalistas y no clasificados. Me vas a hacer un Belfast. Referencias. A ver, explica toda la vaina bien, porque... Vale. Sí, por favor. Canciones. Las hemos ordenado, sí. En plan, les hemos ordenado, cada uno ha puesto del 1 al 15. ¿Hemos hecho medias? Sí. Y... de ahí salen 10 clasificados y 5 que no clasifican. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a mencionar un clasificado, luego un no clasificado. Cosas hostia, así. Menudo follón. Al final, básicamente, ¿va a ser de manera random o va a ser todas las posiciones? Con los no clasificados voy a ir de no manera aleatoria, sino que voy de al 15 al 11. Con el resto vas de manera aleatoria, sin decir las posiciones. Pero luego lo dirás. No, lo adivinamos, rollo examen. Que no, se dice después de la final para que no afecte esto, rollo. Imagínate, ha ganado la semi Lorin y como no quiero que gane la final, voy a poner la última. No, no se dicen para que no afecten las votaciones. Básicamente vamos a hacer nuestra mini versión de Eurovisión. Y dime, lo dices claro, porque esa forma de anunciarlo es del Melfest. Sí. Procedo a
Poned la música de fondo, un segundo. A ver, la música de fondo. Eurodrama, ¿no? Se viene dramita. Bueno. Eres Petra Mede, venga, come on. Estamos preparados, ¿no? Buenas, Petra Mede. Bueno. El primer país clasificado para la final de Eurovisión, Eurorelincho, es... Y lo está mirando, ¿eh? Chequia, My Sister's Crown. Muy bien, Chequia. Muy buena, nena. De aquí van disfrazadas. Muy buena, nena. Dicho lo cual, en decimoquinta posición y con el último puesto en la semifinal, el país que está en esta última posición. ¿Qué tensión, Hilo? Espera, arranca el tractor. Azerbaiyán. Pues no. Tural Turanex. Tell me more. Tiene sentido. Tiene more. Fíjate, Azerbaiyán. Tiene sentido. Los tizapes de Azerbaiyán. Con una media de... Con una media de 12,89. Tienes las posiciones. 12,89. Fíjate, los ha votado Ainhoa y Paula. Os voy a cantar las posiciones. Ainhoa, 14. David, 14. Elisa, 12. Gaby, 13. Miguel, 15. Omar, 15. Paula, 13. Regino, 5. Unai, 15. No, eso sí es el idioma. No, muy bien. Vamos, Regina, ese barco se va. Ese barquito se va ya. Yo debo decir que les puse, creo que un décimo, duodécimos, porque no me daba para más, pero para mí estaban dentrísimos. O sea, yo soy de los que chillará si pasan a la final, porque creo que es una canción muy bonita. Yo también bueno, chillaré. Yo si pasan a la final, ya tengo canción para ir al baño. Bueno, vamos a anunciar al... A menos que te lo pongan 0-2, ahí tendrías que ir al baño temprano. Me veo igual. Pis y caca, incluso. Chicos, no da tiempo tanto. Bueno, no sé el tiempo que tardas tú en pagar. Segundo o segunda clasificado o clasificada o clasificados. Clasificades. Para nuestra final ideal. The second finalist. Clasificados. El idiomas, querido. País clasificado es. ¿El primero o el segundo? El segundo. El segundo país clasificado es... Habla, hijo. ¿Vas a rezar? Finlandia. Fíjate, Finlandia. Para sorpresa de nadie. Cara, hija. Voy a quitar un segundito el logo de Relinchu cuando pones la foto esa, porque pon un segundo la foto. Es que mira qué bonito el corazón que está debajo del logo. Sí, pero claro. Sí, justo la acabo de quitar porque ya la había utilizado. Voy. Bueno. Pues quítalo cuando lo vayas a poner, que te ha quedado muy bonito el corazón. Vale, aquí, pues espera, pues lo quito ahora de un momento y luego lo volvemos a poner. Vale. En decimocuarta posición. Decimocuarta. En último lugar de la semifinal. Con una media de 12,22. 12,22. Nos encontramos. Atentas. A. Croacia con Let Tri y Mama Tri. ¡Vamos! Muy bien. Muy altos están. No están clasificados. Están muy altos. Leo, Ainhoa, 15. David, 15. Elisa, 15. Gaby, 4. Miguel, 14. Omar, 10. Paula, 15. Regino, 9. Unai, 13. Gracias, Regino. A ver, yo tengo excusa porque la tengo de mis clasificados simplemente por descarte, porque hay bastante morralla por detrás en Twitter. Básicamente. A ver, Regino, espera, Regino. Dale. No solo que vais a flipar, pero van a entrar en la final seguro. Sí, claro. No cabe ninguna duda, ya lo sé que van a entrar. Van los Balcanes. Si no solo televoto, creo que van a entrar. Por los papas. Van a entrar por la Youth Entry y porque es 100% televoto.
Esta música de fondo es como muy les esta noticias, ¿no? Y David. Tercer o tercera, clasificado o clasificada. The third country that goes to the final is... Idiomas. Lorin. Es... Pues tengo que presentar el año que viene. Falta Noruega, falta Lorin, faltan unas cuantas. Moldavia, pasa Parfenis. ¡Buena esta! ¡Madre mía! Muy se bien. Vende ahora. Muy bien. ¿El qué? Cada vez que los motopies. ¡Ay, no! Motopies, ¡qué perdidos! ¿Habrá aprendido pasa de su país, del rumano este, del tornero que tiene su OnlyFans? Y hay tres tasivos. Bueno, Oscar, esta canción es lo que enviaría a Relinchu si participase en Eurovisión, no te digo más. ¿Qué canción? Realmente. La de Moldavia. Vale, me la tienes que escuchar. La cantaría Paula. David, ¿nos puedes cantar algo de esa canción, por favor? No, yo, por ejemplo, que no las he podido escuchar por ti. Yo creo que sí. Voy. Yo creo que sí, David, ¿eh? Antes de ti deberías de cantar. En decimos. Ay, no, ¿tú te atreverías a cantarla? Yo ni de coña. Venga, Regino. A ver, bueno. Es que Regino... Eso, la cantante. Muy bien. ¿Cuánto artisteo, hija? En decimotercera posición. Ay, no, qué creo guapo que estás que va poniendo, a preparar, ¿no? Creo que hay gente que va a preparar denuncias en este caso. ¿Qué dices? No me yo digas de eso. Lo que sea, igual no, creo. No me digas eso. Hazase, no. En decimotercera posición. Antepenúltima posición de la semifinal. Nos encontramos con... Letonia, Sudden Life. Ay, fíjate, Letonia. Tiene sentido. Normal. De la derecha se me parece a Ron Weasley. Con una media de 10,44. Hostia, hemos subido de 12 a 10, hostia, ¿eh? Ay, no. Oye, ¿no se os parece a Ron Weasley? Dejadme leer las posiciones, por favor, y luego opino. Vale. Ainhoa, 11. David, 13. Elisa, 10. Gaby, 6. Miguel, 10. Omar, 9. Paula, 11. Regino, 10. Y Unai, 14. Lo bajó. A ver, ¿no se os parece el Ron Weasley? 14, espérate un segundo. Ah, sí. A ver, sí. Igual, Letonia me pasa que lo clasificado por, clasificado por descarte. Al final, 12 de mi top 10 están clasificados por descarte. Es una canción preciosa y muy sencilla, muy llevadera, muy bonita. Letonia, Patricia. Tenías que haber mandado a Patricia. Dilo, hay cosas peores. Continuamos con el... no sé cuántos clasificados voy ya. ¿Cuarto? Cuarto. Bueno, vale. Yo diría un par de clasificados porque solo te quedan dos eliminados. Así que yo iría diciendo un par de clasificados. Los... Vale, la cuarta canción clasificada... Cuatro. A la final. Four. Noruega, Lorin. Dance Our Own Party, The Basker, Malta. Buena. Muy bien. Malta, vale. Ganadora Malta siempre. Muy feliz, no me la esperaba. Yo la había dejado fuera. Una canción simpática. Puede clasificar en serio, cuidadito. Muy buen rollo, es que es muy buen rollera. Siguiente. Creo que esto se ha clasificado en décima posición. Siguiente clasificado. Hay un refrán aplicable clásico. Saxo en Eurovisión, truño a mogollón. Solo vengo a decir que es nuestra candidatura favorita porque sale nuestro amigo de Euromovidas, Luis Mesa. Se ha clasificado porque se va a caer Países Bajos. Bueno, ¿quién no está clasificado? No, ahora vamos a decir otro segundo clasificado. Ah, ok. Otro, Paula. Otro más. ¿Qué ritmo? Pues quinto clasificado o clasificada. Le gusta mucho el agua con misterio porque es Alexandra Queen of Kings, Noruega. Bueno. Guapa. Muy bien. No sorpresas. Te amo, mi niña. No sorpresa. Te está viendo, Paula. Ella dice que también. Es que no se está viendo, me lo ha dicho antes. Va a sacar su versión en italiano el próximo viernes de Queen of Kings. Fíjate, después Ana Mena la cogerá del italiano y la hará en español. A ver, en Alessandra tiene sentido, es de madre italiana. Sí. A ver,
duodécimo puesto. Verás tú. Uf. Solo te digo que aquí FM. Hay gente que la ha puesto arriba. Ay, Dios. No me la veo venir. Creo que me la veo venir. El duodécimo no. puesto es para... A ver. A ver a quién pongo una denuncia. Mía, Nicolai, Dion Cooper, Barney, Daylight. Bueno, Dayland. Está bien. Lo puedo decir. Que... Ella se parece a Laura Scanes cuando tenía el pelo corto. Con una media de 9,67. Mucho me parece. ¿Qué es? Yo les había pasado por Ainhoa 12, David 12, Elisa 3, Gaby 11, Miguel 11, Elisa Omar 13, Paula 3, Regino 12, Unai 10. Paula. O sea, Elisa, Paula, vale, tiene, vale, por sus gustos tiene sentido, vale, ya lo, no me, ver, no me escandalizo estudio, tanto. El estudio tiene a la marca Duncan Lawrence y aquí me flipa. Sí, en estudio, pero yo en los directos. En estudios son flojitos. Es lo que me ha pasado, es lo que me ha pasado con Cheque igual. En estudio suena más o menos guay, pero los directos suyos. Yo solo diré una cosa. Hearing the calm after the storm. Voy. Voy a anunciar pues tres eso. Clasificados y así no quedan... ya les gustaría a ellos ser Países Bajos 2014. Continúa. Voy a anunciar tres clasificados. Lorín calienta que sales. Ya quisiera. Y así quedan después otros los tres que quedan. Dos están clasificados y uno no, y del que no, obviamente. Mierda. ¿Vale? Tres clasificados. Bueno, los países que quedan son Israel, Irlanda, Portugal, Serbia, Suecia y Suiza. Uf. Uh-huh. ¿Me queda alguno más? ¿No? Un segundo. No. ¿No? Qué poco. El sexto clasificado. We might be different, we might be unique. Irlanda, Wild Jazz, we are one. Bueno. Sí, aquí alguien ha metido. Me está descuadrando alto, porque entonces va a caerse alguna que yo le había metido. Dios, Irlanda la final. ¡Ay, Paula! ¡Tiro, Paula! Me paré, pero Paula, ¿qué? Que estoy sangrando, que me mancho la sudadera. Ponerla en grande. No, ponla en grande. Ay, ponerla en grande, Mira, ay, no, ay, ay. Vuélvela a enseñar, Paula. A ver. ¿No? Contenido distinto, Vale, por favor. Vamos a seguir, chicos, por favor. ¿Sabéis por qué es eso? Porque tengo sangre irlandesa. Pero estás bien, ¿no, Paula? Confirmamos que estás bien. Tía, Paula, esa sangre le puedes hacer boronos, tía. Es que estaba así y de repente empezaba a chorrear y yo, mierda. Paula, un caldero, boronos, tía, lo cenamos mañana para ver las nominaciones. Vale, ¿podemos continuar, por favor? Gracias. Pues, séptimo clasificado, séptimo país clasificado, por favor. Mucha atención. Pero, en inglés, ¿cómo es Ainhoa? The seventh finalist is... Tu madre tiene toda la razón. Ay, Curaçao, Mimicat, Portugal. Muy bien. Me encanta esta canción. Menos mal. Me gusta muchísimo. Bien. ¿Podemos ser nosotros el devoto de la carajo. Solo nosotros. El octavo país clasificado es... Dejamos suspense. Aquí que en Eurovisión a partir del séptimo dejamos suspense. Bueno, a ver, que lo... Hay inglés aquí, o sea, sí, claro, pero hay que ir a cenar, ¿eh? Tatú de Lorín. Fíjate. Para sorpresa. La ponéis a parir y ahora clasificada. Y para ver, no tiene vergüenza ninguna. Sois unos falsos. Sois unos guapos. No somos falsos ni puros. Falso y como diría la madre de Paula, unos cerdos. Vale. Por favor, unos cerdos. Un momento, por favor. Tiene ocasión para clasificar, Oscar. A ver. Quedan dos huecos. Quedan tres países. Dos huecos, tío. Y Suiza. Y uno que pase para que queden dos. El noveno país clasificado es... Estoy nerviosa, como si fueran directos. Se va a caer el que tengo octavo y voy a poner denuncias.
Samo Miss Espava. Bien, Serbia. Sorpresas, vale. ¿Clasificado? Sí. Real, sí, por favor. Sí, Israel. Ese potencial escénico es todo. Israel. Uno de estos dos países está no clasificado. Voy a anunciar el que no clasificado. Un neutral contra uno que lanza cohetes, madre. Literalmente, creo que los dos deberían estarlo. Hay países clasificados que tienen que estar más fuera que esos dos, pero bueno. Vale. El país que ha quedado, que se ha quedado a las puertas de esta hipotética final, empatado en media con el décimo puesto, pero desempatado, porque el décimo puesto... Perdón, la gallina. Tío. Se trata de... El no. El no clasificado. Con una media de 9,56. Igual que saliente en un examen. Es para... Es que lo sé. Qué hambre. Israel, no ha sido el Junior. Israel, muy bien. Israel. Que no. Que no. Perdón, a ver. Que no. Tenéis un mal gusto. Vale, déjame explicar. No ha sido el... ¡Abajo los pastichos, carajo! Dejadme terminar, 9,56. Sí. Calláis un momento. Sí. Ainhoa, 10. David, 7. Elisa, 14. Gaby, 15. Miguel, 5. Omar, 12. Bien. Paula, 5. Bien. Regino, 11. Unai, 7. Bien. Y yo también, que la puse 12. ¡Vamos! ¡Buen gusto! Entiendo que no es la canción, pero con última, que está Tractora en la puta semi. Por tanto, ¿cómo hace una Tractora? Por lo menos Tractora suena a una canción, ¿no? Tractora suena a una canción, no Israel que por tanto, de cuatro. Se clasifica para la gran final, gracias. A ver. Suiza, Remo Forrer, Watergang. Bien, muy buen directo este. Ay, Raeja, te da un calabre en el dedo. Repasamos a los clasificados. Chequia, Irlanda, Moldavia, Noruega, Finlandia, Suecia, Malta, Serbia y Suiza. Y Moldavia. Y ya está. ¿Y Ainhoa? Vale, no, yo muy breve quería decir que yo la he metido en la final porque aunque no es una canción que me apasione, sí que creo que lo que ella va a hacer y al final eso se trata de valorar un pack, ¿no? Yo creo que el pack que ella va a hacer me parece que va a ser mejor que el que van a ofertar otros países, por eso la he metido en la final. Creo que hay que ser objetivos. Objetivamente es un pasticho de canción. Bien, pero lo que así va a hacer que ella para abajo. Va a ser como, a ver, si hubiese actuado en la preparación de la vida, si hubiese actuado en la preparación de la vida, pues otro gallo hubiese visto lo que tú estás viendo, pero como no la pudimos ver en ninguna preparación y hasta los deseos no sabemos nada, pues yo me quedo con la canción objetivamente para mí es para pasar, para no pasar, así de claro. ¿Alguien más quiere añadir algo musical? Yo estoy de acuerdo con Omar. ¿Qué? Tanto batiburrillo no me entra. Que no sé si habéis visto que ella ha aceptado que su canción va sobre Israel. Sí, de eso hablaremos luego. Ah, vale. De eso hablaremos luego. De hecho, hablaremos luego porque vamos con la sección que no, que es esta, está en este programa, pero es lo que no es este programa. Breve. Y bueno, vamos, concretamos rápido. La televisión de Mónaco empezará sus emisiones en septiembre. Y creo que podremos ver próximamente a Mónaco en Eurovisión. ¿Qué nos espera? ¿Estefanía de Mónaco? ¿Nos espera un cantante francés? ¿Qué nos espera, chiquis? A ver, ellos han dicho que fondo para su participación en 2024 están preparando y ya tienen la televisión, ya la van a tener activa, que es lo principal, y salvo desastre y tal, pues emitirán Eurovisión este año y los tendremos en 2024 aparentemente. No ha tocado nada, ¿sabes? Omar, ¿qué ha pasado en Noruega? Pues que tienen prisa,
Pues que tienen prisa, bastante, porque hacen este jueves ha empezado en Limpi el Songwriting Cup para el Melody Grand Prix de 2024, ese campamento de compositores de donde salieron canciones como por ejemplo la de Alessandra y la de nuestra querida amiguita Ela A, quien por cierto estrena su canción dentro de un par de semanas, en su nueva canción dentro de un par de semanas. Freya también salió de ahí, es verdad. De hecho fue la canción que ganó. No, pero Paula, ¿qué me tienes que comentar de lo que pasa en Malta? Pues no lo sé, cabra. ¡Nos importa un carajo! No, hombre, ya está, chico. Que harán un songwriting camp. Vale, bueno, antes, espera, antes de que de la noticia, despedimos a Regino, que se nos retira. Chao, Regino. Adiós, Regino. ¿Cuándo nos vemos, cantar, Regino? Adiós con el corazón. Regino, ¿qué día nos vemos entonces? Cuando quieras. Vale. ¡Epa! Vale. Regino, duerme mucho. Un abrazo, bien, Regino. Venga, un abrazo. Chao. Bueno, Paula, todos lo queremos. Todos lo queremos. ¿Te lo enseño? ¿Enseño el Kleenex? Gala es la única persona que ha salido viva de la pre-party y quiere... Ahí dilo, reina, pero Gala, escúchame, Paula, que vaya con moco, tía, que vaya con moco. No, por favor, o sea, no, en este programa... Sí, sácate un moco, tía, sácate un moco con la sangre. Por favor, ¿podéis dejar explicar a Paula su noticia? Por favor, gracias. Pero con moco sin moco la noticia. Por fin habrá un songwriting camp en Malta, así que igual sacan buenas canciones y todo. Fíjate qué bien. Solo igual, ¿no? Solo igual, a lo mejor, quizá. Esperemos ahora. Ya la noticia de que va a haber Malta Eurovision Contest es una pésima noticia porque es la peor preselección de todas. Mira, no voy a hablar de eso. No voy a hablar de que casi das tu opinión en esta presentación, ¿vale? Es que puse entre comillas, por desgracia. Y como estamos siendo breves con las noticias, voy a pasar ¿qué? A la persona que a veces suele ser breve. Y es una persona muy investida, y para hablar de una persona bien vestida, pues hemos recurrido a ella. Ainhoa, ¿qué pasó con la zarra? A ver, pues que en Francia se ha liado, básicamente, ¿vale? Ha habido aquí eurodrama. ¿Qué ha pasado? Pues que al parecer ha habido como roces, o debe haber algún tipo de tensión entre la delegación francesa y la zarra. Porque al parecer la delegación francesa ha dicho que la zarra, si lo explico bien, si no me corregís, que la zarra es muy difícil de tratar. Entonces, por ejemplo, que se quejó del hotel de Ámsterdam, que hasta última hora no sabían si iba a actuar o no. Entonces, bueno, pues que debe haber ahí algún eurodrama entre la delegación francesa y la zarra. De todas formas, ayer la jefa de delegación, Alexandra Redamiel, creo que es, subió un tuit como diciendo que el amor siempre supera al odio y que están todos juntos y que no sé qué, o sea, como quitando hierro al asunto. Pero bueno, lo que habrá por dentro no lo sabemos, pero que ha pasado algo, yo creo que sí. ¿Que ha pasado algo? Pues como aquí en evidentemente. Evidentemente. Y el que... Pues, evidentemente. Vaya, pero... Vale, a ver, tengo una perspectiva más para añadir algo a la zarra, y es que el otro día subí un vídeo a TikTok y se me ha viralizado. ¿Por qué? Porque los franceses están tirando hate a la zarra, porque no sé si sabíais que la zarra no es de Francia, es de Quebec, que también se habla francés. Entonces, básicamente... Ay, las tortillas también buenísimas. Los franceses no la consideran francesa del todo. Es este interno de Cantabria, no lo vais a pillar el resto. Vale. Vale, no la consideran francesa del todo, por mucho que sea de Quebec. Entonces, tengo a franceses en los comentarios de mi TikTok echándole mierda por ser de Quebec. Te quiero decir. A ver, Quebec es un local que se dedica a hacer tortillas. Rollo en plan de mil sabores, rellenas de mil cosas. Es eso, por eso. A Quebec. Lo explicamos, porque bueno, pocos queda ya. Sí, porque oye, aquí ante todo somos cántabros y podemos hacer chistes de Cantabria. Si los pesca alguien o no los pesca, ya es otra cosa. Bueno, pero como se os va a despedir. Es que tenemos contrato. Me acabo de enterar. A mí no me han dicho nada de despidos en la última. De todas maneras, espérate, de todas maneras, los gabachos esos
que porque estos no son franceses, no son gabachos. Bien que hacen criticando a la Sarra, pero luego ¿dónde estaban con Amir? ¿Dónde estaban con el de Aleona? ¿Dónde estaban encima con una de 2005 que quedó cuarta y era canadiense también? Dilo, ¿dónde estaban las feministas? O sea, ¿dónde estaban descodiando? Vale. Han tenido desde el 2000 la mitad de sus representantes tienen origen en otro país. O sea, déjense de bobear. ¿Dónde estaban las feministas? Te diré, ¿dónde estaban? Bueno, y cerramos con Noah Kirel, que ha hecho una confirmación, y antes de que Unai desarrolle este tema, va a poner un vídeo. Un vídeo. Mete el vídeo, Paco. Métemelo. El vídeo. About Israel's image in the world. Also, as well, yeah. I'm saying in the song, hey, do you want to check my DNA? And we all have the same DNA. I know, hablando inglés, pero your religion, where you're coming from. And it's all about that today. The world is so open. Let's listen to each other. It doesn't matter where you're coming from, what your religion is. Listen to each other and to understand we're all the same. Asiente ella, sonrisa y asentimiento. De muy buena experiencia la frase. Cuéntame. Bueno, el resumen rápido es que ha confirmado que su canción va sobre Israel. Y podemos hablar de lo fenomenal que es Israel. Y bueno, básicamente, si escuchamos con detenimiento la canción, dice muchas cosas que se pueden interpretar a la situación política que está viviendo Israel ahora mismo hacia Palestina. Cuando hablamos de Israel, imagino como un señor que se llama Israel y otro Creo que fue el primero que se lo vi yo, por lo menos fue a Imel, que fue el que... al menos el que se lo vi yo. No sé si alguien más... Tengo una pregunta. Si se identifica con un unicornio, ¿es porque Noah Kirel está haciendo ver como que Israel realmente es un país que no existe? Exacto. Quizá. Gran canción también, Omar, Pero bueno, el resumen es ese, rápidamente dicho, es eso. Que ha confirmado que la canción sí que trata sobre Israel. Y que es fenomenal. Fíjate. Más mocos, y Paula. Femininal. Y bueno, pues que le va a vestir un señor que se llama Aaron Livna. Que no es Aaron Ruiz, el compañero del episodio Unai. Pero es un señor. No sé dónde estará. Bueno, arroba policía. Y hasta aquí el programa. Denunciamos la desaparición de Aaron Ruiz. Hasta aquí el programa de hoy. Hemos subido. Ya se ha acabado. Sí, hemos subido un montón de contenido a nuestro apartado en la web de relinchu.com. Así que sí, relinchu.com/euro. Tenemos una noticia de última hora para cerrar bien. Última hora. Sí, sí. Susana, damos paso, Ana Rosa. Vale. ¿Quién la ha liado? Ha habido un escándalo europeo en alterofilia porque un activista armenio ha quemado... Espérate, ¿dónde está alterofilia? Alterofilia básicamente es... A ver, no, perdona. ¡Es un deporte! Lo he practicado. Aquí los únicos alteros son Omar y Ainhoa. Vale, por favor. ¿Qué nos puede contar? Por favor. ¿Pero qué es alterofilia? Es levantamiento de pesas. Vale. Perdón, no lo sabía. Rebajémonos. Vale, pues resulta que el señor este es un activista armenio que ha quemado la bandera de Azerbaiyán durante la inauguración. ¿Qué tiene esto relacionado con Eurovisión? Bueno, pues que el señor que la ha quemado es Aram Nikolayan, que es el diseñador de moda que hizo el traje de Malena, ganador de Eurovisión Junior 2021. ¿Y esa señora por qué me tiene que interesar? Pues porque es una señora que es un señor que practica la halterofilia y que ha provocado que la delegación entera de Azerbaiyán se haya alargado del campeonato de halterofilia. Exacto. Están ahora mismo los deportis buscando esta última hora para el martes que viene dar más datos. Perspectiva cántabra. Sí, la halterofilia. Pero yo te lo he contado desde perspectiva eurovisiva. Que ha sido la última que acaba de salir. Además, si no recuerdo mal, los campeonatos del mundo están siendo en Armenia, ya habían armado en plan todo en paz, los gobiernos tranquilitos para que estuviesen los azeríes allí compitiendo y nada, se fastidió por la quema de una bandera. Claro que sí. Miami me lo confirmó. Bueno, dicho lo cual,
hemos subido un montón de contenido a relincho.com/eurorelincho. Hemos subido entrevistas, hemos subido un juego muy guay ideado por la mente maestra de Paula Vázquez. Qué bien, Paula, enhorabuena por pensar un poco. No, perdona. O sea, Paula, te puedo decir que fue la. No, el diseñador no hace halterofilia, que nos conste. Pero entonces yo también he perdido, yo necesito que un croquis sea. Yo lo que sí que quiero decir es que, antes de nada, la cobertura, las grandes ideas de la cobertura de la pre-party de Madrid, hay que decir que las tuvo Paula Vázquez. Muy bien, Paula, por eso has estudiado periodismo, tía, se nota. Paula, tengo una pregunta que hacerte. ¿Qué tal sientas ser una periodista en el paro como otros? A ver, que Relinchos tiene nómina, no se ha llegado la nómina. Yo quiero decir una cosa. A mí no me ha llegado el plátano mensual que me debes, ¿eh? El coco. Yo quiero decir una cosa, yo no soy periodista. Mira que es un sobao, Oscar. Oye, ¿dónde está mi sobao mensual? No lo he recibido. No, este mes se ha enviado cocido, chicos. Este mes se ha enviado cocido. Se le habrá quedado Gaby. Yo os voy a decir una cosa, yo soy periodista y no estoy en el paro. Ojo. ¡Epa! Enhorabuena, fíjate. Ahora Ainhoa, enhorabuena, estás sabiendo comunicar perfectamente que no estás en el paro. Tiempo muerto, David, espérense, es que David ha intentado poner el CMM, porque esto me lo sé, para mandarnos callar, y lo que hemos hecho ha sido escandalizarnos aún más. Hay que manejar mejor la estrategia. Pero es que me parece muy mal. Solo voy a decir una última cosa. Abierta contratación. Soy periodista y si quisiera dedicarme a ello, lo estaría haciendo. Pero soy cantante y me gusta mucho más. Así que yo, hay que luchar por los sueños, como dice María Patiño. No dejes de soñar. Antes de despedirnos. Yo canto mientras tanto. Ainhoa, te noto algo distinto en la cara. Sí, claro, ahora, ¿no? ¿Te has comprado un nuevo Pedrolo para hacerte agudiza más tu vista, Omar. A ver, tengo gafas de sol, carajo. Gafas nuevas, vale. Me cambio de las gafitas. Qué bien, Ainhoa. ¿Cuánto han costado? ¿Dónde son? Precios. Mucho. Gaby estaba con la mano levantada primero. ¿Qué? Yo. Rápido. Vale. Ya no se acuerda. Sí, quiero decir a Paula que puede ser las dos cosas a la vez, cantante profesional y en Eurorelinchu periodista en tus ratos libres. Claro que sí, eso soy a la vez. No dices, amiga. Cierra. Me parece muy mal que se me haya olvidado que esta tarde he estado en el plató de Sálvame y no he recreado el meme. O sea, podría haber estado bailando fenomenal. ¿Has estado de público en Sálvame? No, no he estado de público, estaba haciendo una excursión, he visto que estaban comiendo patatas. Muy bien, la verdad es que como excursión. Este contenido le dejamos para la excursión. No se graba. Así que cerramos este programa de hoy. Muchas gracias por venir, muchas gracias Paula, muchas gracias Babi, muchas gracias Omar, muchas gracias Unai, muchas gracias Ainhoa. Semana que viene la segunda semifinal. Y muy buenas noches, bebed mucho agua y no vamos a colar promo para llegan los premios y Super Bowl, los premios de la música de Cantabria, el 6 de mayo a las 21 horas en Relinchu.